Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el territorio nacional, a todos ustedes también a través de YouTube y por supuesto a través de Televisión Dominicana, lejos como siempre en Estados Unidos y todas las islas del Caribe. Solo días antes de que la Procuraduría General presente de manera oficial los cargos en contra de los implicados en la operación Antipulpo, una nueva auditoría de la Cámara de Cuentas revela irregularidades millonarias en los contratos de la empresa General Supply Corporation, vinculada a Alexis Medina, con el Ministerio de Obras Públicas. El documento al que obtuvo acceso Noticias SIN muestra que la institución supuestamente pagó a la empresa de Medina, principal implicado en la operación Antipulpo, hasta 3 mil millones de pesos, alegadamente sin cumplir los requisitos legales. Aris Beltré nos amplía. Al realizar la investigación, la Cámara de Cuentas indica que en la compra de material asfáltico hace 30 entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa General Supply Corporation, SRL, se evidenciaron diferentes irregularidades. Al documento al que tuvo acceso Noticias SIN, informa la Cámara de Cuentas que se pagaron sin evidencia de soporte documental el monto de 3.500 millones de pesos. A este monto se suma que la adquisición del cemento asfáltico hace 30 sin evidencia de aprobación presupuestaria, adquisición de derivados de petróleo a la referida empresa sin licencia y también ausencia de certificado de calidad y ensayos de verificación del hace 30. Producto de estos suministros, según la Cámara de Cuentas, el Estado dejó de percibir un monto cerca de 172 millones de pesos. Asimismo, la auditoría reveló que existe una diferencia entre el material importado y lo facturado por una cantidad que sobrepasan los 359 millones de pesos. Otro de los puntos señalados en la investigación es una factura del mes de enero del año 2017, donde se evidencia una diferencia entre la cantidad de 29.265 galones, equivalente a más de 4 millones de pesos. Asimismo, un excedente de cantidad sin evidencia de ajuste de precio por una cantidad que superan los 3 millones de pesos. De igual forma, el órgano rector afirma que se evidencia un exceso al monto contratado sin justificación por un monto que sobrepasan los 484 millones de pesos. Otro dato que sale a relucir son los pagos realizados sin evidencia de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos y la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de 422 millones de pesos. De igual forma, detalla el documento que hubo un contrato de cláusula del monto contratado, además de un acuerdo sin evidencia de registro en la Contraloría General de la República. La Cámara de Cuentas afirma que entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa vinculada a Medina hubo una contratación sin evidencia del proceso de selección ni ejecución de contratos sin pruebas del Poder Especial de la Presidencia. Es la cuarta auditoría que da a conocer la Cámara de Cuentas de irregularidades y que vinculan a Alexis Medina. Alexis Medina y los demás implicados en el caso Antipulpo, el Ministerio Público tiene un plazo hasta el lunes para presentar acusación formal en contra de todos los imputados. Aris Beltré, Noticias SIN. Debido al avance de la nueva variante Omicron, Estados Unidos reforzará desde el próximo lunes las medidas para entrar a su territorio, mientras que en Madrid se registra el primer caso de contagio comunitario. Tendremos los detalles más adelante. El Ministerio de Salud no reportó nuevas muertes por COVID-19, por lo que el número de víctimas mortales de la enfermedad se mantiene en 4.210, con la letalidad en 1.03%. En su boletín especial, la entidad detalló que de 6.399 muestras procesadas, 155 resultaron positivas, situando la positividad diaria de 4.09%. Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos continúa su tendencia a la baja, posicionándose este jueves en un 29%, con 21% de los ventiladores en uso. La ocupación de camas COVID también bajó a un 16%. Esas cifras nos indican que
2.583 personas tienen el virus activo. Los contagios acumulados ascienden a 407.629, mientras que las autoridades dicen que ya se han recuperado 400.836 pacientes. Este próximo sábado 4 de diciembre, el grupo SIN, su presidente Fernando Hasbún y una servidora, los invitamos a la población de Haina a vacunarse contra el COVID y la influenza en un gran operativo médico gratuito que incluye además examen de vista y otras especialidades de la medicina que se realizará en el Colegio Episcopal San Marcos a las 9 de la mañana. Un servicio público de noticias SIN y el informe. Recuerden, SIN siempre en el corazón del pueblo. Vamos a cambiar de tema, ya que legisladores de distintas bancadas respaldaron la posición del gobierno al calificar de injusta, inoportuna e irresponsable las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llamó a capítulo a República Dominicana por las repatriaciones de las inmigrantes haitianas embarazadas. Jessica Soriano nos tiene más. El reclamo del organismo hemisférico generó el rechazo unánime de los legisladores. Que se dejen de estar criticando y que vengan a ayudarnos a nosotros, que han sido irresponsables. Deberían venir y darse una vuelta por la frontera para que sepan cuál es la situación de flujo migratorio. Dos de los diputados que representan a la diáspora lamentaron que pese al recurrente llamado del país, la comunidad internacional no va en auxilio de Haití. No, que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha cometido un error porque han dejado solo a la República Dominicana. Las mujeres que vienen acá a dar a luz, yo creo que lo hacen de una forma inducida, porque no solamente es un hijo que tiene, tienen cuatro y cinco hijos, entonces yo creo que Luis, nosotros no podemos con dos países. Otros congresistas entienden que es necesario que se respeten las normativas migratorias, aunque reconocen que las parturientas haitianas en estado de emergencia deben ser atendidas en los hospitales del país. No podemos permitir es que vaya una parturienta durante 9 meses con el presupuesto de República Dominicana. Estoy de acuerdo en que romper con las grandes mafias de traer parturientas a dar a luz aquí. La Comisión Interamericana llamó a respetar el principio de no devolución de personas en riesgo y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana, en especial a las migrantes haitianas embarazadas. Es más que intromisión, es una desconsideración a nosotros como dominicanos, que hemos sido los que más hemos aportado a Haití. Ante la crisis de inseguridad que vive Haití, el gobierno dominicano adoptó en el mes de septiembre una serie de medidas, adentro de ellas evitar el ingreso al país de extranjeras embarazadas con más de 6 meses de gestación. Jessica Soriano, Noticias, SIN. La Cámara de Diputados aceleró este jueves la revisión del proyecto de reforma al Código Penal con la meta de aprobarlo y convertirlo en ley antes de que concluya este periodo. En caso de que la Cámara Baja apruebe la pieza, deberá ir al Poder Ejecutivo para que el presidente Abinader lo promulgue o lo observe. Estas y otras informaciones en nuestra página web ampliadas, noticiassin.com. Ya lo saben, todo lo que ven aquí y mucho más.